Good morning, Ori. Good morning. Mira, ¿esto de quién es? I'll put them back on. No, están cochinos, no. Yeah, I'll put them back on. No, anoche te bañaste, no te vas a poner unos de esos cochinos. Oigan, aquí está la Ori conmigo, amaneció bien, como pueden ver. No hay síntomas de nada. Voy a hacer desayunar, chicos. A ella le voy a dar unos taquitos de los que comimos, bueno, comieron ayer ellas, porque... yo no comí, lo voy a calentar un poquito en aceite para que se doren otra vez, porque ya ven que los taquitos dorados, cuando uno los guarda, como que pierden lo durito de la tortilla. Entonces se los voy a calentar aquí en el aceitito. Y yo voy a desayunar, chicos, yo creo que unos huevitos con garbanzo y a ver qué, no sé, chicos, a ver qué. Y pues sí, chicos, eso es lo que voy a hacer. Acá anda la Princess y la Lulu, ¿verdad? No les voy a dar nada, váyanse para allá. Doña Oli anda en el supermercado, chicos. Entonces, ahorita no ha llegado ya todavía. Me voy a poner a lavar los trastes también. Y pues a trabajar, que es lo que se tiene que hacer. ¡Mamía! Más tarde, tarea con Orianti. Y voy a comunicarme con su maestra para ver, para ver qué soporte me puede dar por la computadora, ¿verdad? Para ver qué le puedo ayudar a la Ori y que no se atrase durante esta semana. La maestra me pidió que tuviera paciencia, que porque estaba tratando de como juntar la tarea de los otros niños que también fueron como que mandados a casita. Creo que fueron como 6, 7 niños. Entonces, tengo que esperar. Ahora, esos 6, 7 niños que les digo, no es que estén enfermos, simplemente como por precaución los mandaron a su casa. Pero todas las mamás estamos esperando a que nos diga qué tarea. Para que no se atrasen, chicos, en la escuela, porque quieran o no, la presencia de un maestro y la ayuda de ellos al día, pues es muy valorada. Uno no es maestro, uno no sabe enseñar como ellos, pero pues yo voy a intentar. Igual ya lo hicimos un poquito durante el tiempo que estuvimos en casa, y bueno, no creo que es tercer grado, no creo que sea algo del otro mundo. Pero bueno, ya les contaré más tarde qué es lo que le dejan de tarea. Creo que nada más matemáticas era lo que la maestra dijo que iba a poner por el classroom online, porque era lo que iban a estar viendo como durante la semana. Y pues ahí sí, ella yo creo que tiene su método para enseñarles las matemáticas, entonces ahí no sé. Pero bueno, voy a esperar a que me diga y por lo pronto pues hacer de desayunar, chicos. Bienvenidos a este vlog, espero que esté pasando un día bonito y suscríbanse, dejen like y comenten. Chicos, actualmente estoy tratando de cocinarme mis comidas. Ahorita aquí tengo papas y una papa dulce. Vean. Todavía están como duritas, todavía le falta. Bueno, y en eso ando, chicos. Estoy descongelando mi carne y demás. A ver qué tal me queda todo esto. A ver qué tal. Ya les cuento. Voy a poner a cocer arroz ahorita y veremos qué tal. Ok, chicos, estoy ya recogiendo aquí mi cocina. Estuve limpiando y recogiendo, limpiando y recogiendo. Pero bueno, ya terminé. Me salieron estas comidas, chicos. No fueron muchas, pensé que iban a salir más, pero es la primera vez que lo hago. Entonces, pues tengo que, como les digo, aprender. Me salieron 3 tipos de comidas con diferentes variaciones. Por ejemplo, pollo con arroz blanco. Por acá tengo pavo con arroz blanco. Aquí tengo carne con papas. Acá tengo carne con camote. Por acá que tengo. Son 3 carnes diferentes, chicos. Por acá tengo carne con arroz. Y bueno, como les digo, son 3 carnes diferentes. Me salieron 3
5, 6, 7, 8, 9. 9 comidas, o sea que como para 2 días, supuestamente, chicos. Wow, es que no, pues nunca lo he hecho, chicos, y no quería hacer mucha comida y no comérmela. Entonces voy a ver qué, cómo funciona. Voy a ver también si Rubén quiere llevarse una o dos al trabajo, no sé. Y ya de estar así, ya más o menos puedo tantear, bueno, ocupo si quiero, dependiendo, por ejemplo, aquí son, como les digo, 9 comidas. Si quisiera 18 comidas, pues tendré que hacer el doble de lo que hice. Ya más o menos tengo una idea de cuánto hice, entonces, bueno. Oh, me cansé un poquito, chicos, pero pues ahí están ya las comidas y eso ya más fácil porque así ya las agarro, me las como y puedo mantenerme un poquito mejor y ayudarme en lo que es el ejercicio, porque yo sé que hago ejercicio constantemente, pero me estanco porque también no como como debería. Bueno, más aparte de las comidas, mis snacks, mis proteínas, mis yogures, mis rice cakes, por ejemplo, todas esas cositas, avena y demás. Y pues sí, chicos, ahorita me voy a comer una de esas comiditas, no sé si el pollo, que lo hice con, le puse jugo de naranja y sazonadores de ajo con chilito y así lo hice. Y pues ahí como Dios me dio a entender, chicos, ahí como Dios me dio a entender con sazonadores, por ejemplo, como este de Mrs. Dash. Vean, por ejemplo, este de Spicy Garlic. Para las carnes utilicé muy poquito de este. Y bueno, pues ahí la sazoné más o menos también con sal de ajo y demás. Pero bueno, déjenme pongo a limpiar la cocina para sentarme a comer tranquila. Me quiero ponerme aceite en la cabeza para meterme a bañar en un ratito. Ok, chicos, ya limpié un poquito mi cocina en cuestiones de los trastes. Ahorita tengo que revisar la tarea de Ori. La Ori andaba aquí pintando, chicos. ¿Ustedes creen? Bueno, me voy a comer esto, a ver qué tal está. Ya más o menos lo probé, no está tan mal, la verdad. Creo que está rico. Le di a probar a las perritas y a Ori y me dijo que no estaba mal. Entonces, para hacer comidas así como que muy básicas, pues aguantan, aguantan. Al rato que venga Rubén, le doy una. A ver qué opina el señor. Me va a decir, tú hazlas y te pago. Le voy a decir, ok. Porque él se compra las suyas en otro lado. Pero no me tomó mucho rato hacer esto, chicos. De hecho, no me tomó mucho rato. Porque era la primera vez, sí, como que me tardé más. Yo creo que me tardé unas 2 horitas. Más o menos, por ahí. 2 horitas. Pero pues así ya. Le voy a poner poquito, poquito limoncito a mi agüita. Me gusta ponerle un poquito. No mucho, un tantito. Pero como les digo, ya lavé trastes y demás. Porque si no, chicos, se junta el trasterío y luego al rato nadie lo quiere lavar. Y yo sabía que las niñas, en este caso Abby, no me iba a querer ayudar porque va a decir, ay, mami, son muchas ollas. Ay, este cuchillo ya ni filo tiene. Para serles sincera. Ay, bueno, ahorita me voy a poner, como les digo, mi aceite en la cabeza. Y bueno, a ver qué tal. Vamos a probarlo. Ahorita que todavía está como que calientito. A ver. Pues la sweet potato, chicos, no le puse nada. Esa simplemente como que así. Y el pollito, miren, ahí está. Oye, no está nada mal. Le puse como a todas esas pechuguitas que les mostré en el horno. Le puse como un poquito más de media cucharadita, tablespoon de aceite de olivo. Le puse una naranja completa. Le puse los sazonadores. Lo revolví. Y así lo metí. Nada mal. Buen trabajo, Yaki. Terminado, ¿qué, mami? Aquí estoy contigo. Chicos, aquí estoy con Ori haciendo la tarea. Está haciendo multiplicaciones. A ver, enseñales tu tarea. Miren, ahí está, haciendo multiplicaciones. La Ori.
I'm smart. Ajá, estamos haciendo las matemáticas del día de hoy, porque mañana le toca del libro, de este librito, chicos. Y bueno, no me he puesto mi aceite en el cabello. Ahorita que termine la tarea. Mom, in school we said this was kindergarten math. No. You're wrong. También ahorita estuvo leyendo, aquí me puso la maestra, bien. un capítulo cada día. Kind of. Es chiquito, no muy grande. Y pues en eso andamos, chicos. It has like chapters. Ay, no. Robena ya está, llegó el trabajo hace un ratito. Hey, you have an 8? Yeah, I'm gonna eat that right now. Well, because I gotta sit there like in 10 minutes. No. Well, she just said I have to leave. Es que va a llevar a Abby las clases de baile. Ok, chicos, pues aquí continúo. No me he arreglado en todo el día. Me quiero poner mi aceite en el cabello. Ahorita lo voy a hacer en cuanto termine la tarea con Ray. Pues es que no he tenido chance, he estado ocupada. Y pues sí. Pues sí, chicos. A continuar con la tarea. Ok, pues ya, chicos. Ya me toca ahora ponerme esta onda en el cabello, chicos. ¿Dónde está mi botellita? ¿Dónde la dejé? Aquí está. Aquí está mi botellita. Aquí. Más que nada, pues es como una vez a la semana. Yo creo la semana pasada pensaba ponérmelo dos veces, pero terminé poniéndomelo solamente una vez. Así que pues es lo que voy a hacer ahorita, chicos. Aplicarme de nuevo el aceitito, esperando pues que me crezca el cabello. Lo quiero un poquitito más largo. Ahí lo voy a poner. Me lo puse más que nada en las... en la raíz. Y le di masajito y demás, ¿ok? Veo que hay personas que usan como el agua de arroz. Y el rosemary oil también. Y me lo voy a dejar como una media hora, una hora. Y luego ya. Y pues le doy masajito para activar la circulación del cabello, chicos. Es la segunda vez que me lo pongo y como pueden ver, mi cabello me llega pues arriba del busto. Pero pues ya veremos. Ya veremos, chicos, si es que realmente me crece. O no, no les puedo decir si funciona o no funciona porque pues es la primera vez que hago esto, así que les dejaré saber. Ok, mis amores, pues ya me lavé el cabello. Listo, calisto. Ahora ya llegó de sus clases de baile. De hecho, tenía una, sí les dije no, hace unos días, una audición para ver si quedaba en el equipo para competir y sí quedó. Así que bueno, está emocionada. Emocionada de poder competir en esto del hip hop. Lulu, yo te subo, tú te bajas, yo te subo, tú te bajas. ¿Qué onda contigo? Pues no, niña, te subo, te bajas, te subo, te bajas. Ey, pórtense bien porque me la chingo. Tengo hambre, chicos. Quiero ir a comer algo más, no sé si una de mis comidas o algo menos pesado porque ya son las 9:30 de la noche. Tal vez me haga nada más una shake. Porque no, tengo hambre, pero como que no mucha hambre. Entonces voy a comerme una shake ahorita. Hice tarea con Ori, pero oh my god. Chicos, la maestra sí mandó bastante trabajo. Yo creo que mandó el trabajo de la clase y el trabajo de las tareas. Ay, mañana tengo que ponerme al tiro con Ori también porque sí, fue muchísimo, muchísimo trabajo. Sí, princess, así como lo escuchas, la maestra mandó mucha tarea. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Ay, déjenme hago una shake, chicos. Acompáñenme, acompáñenme. A ver, niñas, ya eso... No, Lulu. No, Lulu, Lulu, Lulu. ¿A dónde vas, hija? No. No, ven, 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 ven. Lulu. Lulu, es Mimi time. Mimi time, ven. Dile, don't sh me. Rubén, dile, don't sh me. She's elderly. You're elderly. You're elderly. You are elderly.
Don't shh a Lulu. No, porque ella está viejita. Ella está viejita. Así que, don't shh me, Ruben. She told you. Come on, Lulu. It's a Mimi time. It's a Mimi time. Good night. Good night, girls. Mimi time. Good night. See you tomorrow. Sweet dreams. Good night. Good night. What? No. I leave it on for them. Turn it off. Well, I leave it on for them. Yeah, how's the Mimi ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Pedro te gorgorea. Mira, look at this, Robert. I think I sleep in the daylight. Look at this. Come on, Penny. I want you to do that. Slow, Penny, slow. Slow! Slow. 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 Come on. Come on, Penny. 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 Slow. Slow. Vente. Vente. Vente, Penny. Vente, Penny. Vente. You won't go unless I tell you. Vente. Slow. Slow. Ay, vente. See? They listen. Don't sh- don't sh- They all listen to it. Now no. I'll probably only get you to listen. No. Ah! Ow. Órale. Vente, Penny. Ay, 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 una momia aquí. Una momia. What? What are you doing? Oh, una momia en mi cuarto. I heard you scream at that last thing. Ay, otra momia. Otra momia. ¿Qué pasó? Nothing. ¿Qué va a cenar? I hope he's inside my room. Pues algo, algo cena. Cereales, este, una shake, una quesadilla, algo. Algo tienes que cenar. ¿Oíste? Mom, did you hear me like this, right? Ah. She probably is and she wants something. Ari quiere algo. Sí, te vi, momia de Guanajuato. Momia de Guanajuato. ¿Momia? Una momia. Mami. A mami. De Guanajuato. Un bulto ahí. I thought it was close. Ya, dame eso. Dame. Want to know why I started laughing? Acá, Penny. Si vas a morder tu chancla acá, bájate. You were like, ay. Ahora like, oh, quiere dormirse conmigo. Le digo que no sé. Oye, vamos a rezar mejor. Vamos a rezar. ¿Eh? Hay que rezar. Ven para acá conmigo. Vente. Chismosa Penny, bájate de la cama. Ready? Ok, vamos a rezar, chicos. Yo creo que ya nos vamos a despedir aquí en este momento, porque como les digo, vamos a rezar y ya vamos a descansar para mañana despertar tempranito, si Dios quiere. Diles adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, mis amores. Dejen su like, su comentario. Les mandamos un besote lleno de amor. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Y ya saben que si Dios no lo permite, pues aquí estaremos. This is France, or French. Oui, oui. French. Oui, oui, oui. Que Dios los bendiga, cuídense y si Dios quiere aquí estaremos en otro vlog. Chao.